no diga nada, yo lo sé. Sé que tardé muchísimo en subir estos reviews, pero vamos, sé que ustedes saben lo difícil que es hacer un stop motion, ¿no? ¿No? Bueno, ok, corre video. Amigos, sean bienvenidos por fin después de tanto tiempo a el siguiente review de LEGO Infinity War. El set Aventura tras el arma de Thor. Suena un poquito mejor en inglés, Thor's Weapon Quest. El número 7602 con 223 piezas y 3 minifigures, Thor, Groot y Rocket Raccoon. Este, como ya saben, es el segundo set más grande de Infinity War, entonces tiene un precio relativamente barato de 449 pesos mexicanos. Y es un set bastante interesante, tenemos la gema del poder, tenemos la escena donde Thor va a crear su nueva arma, el hacha, el Stormbreaker. Supongo que ya todos ustedes vieron Infinity War, o eso esperemos. Sí, tardé mucho en hacer este review, lo siento demasiado, pero pues aquí está. Y por lo que he visto, aún hay gente que quiere comprar estos sets, entonces creo que no es muy tarde para subirlo, o eso espero. Así que vayamos a ver más a detalle este gran set. Bueno, comencemos con esta pequeña nave cápsula de escape, la cual vemos en la película donde Thor, Rocket y Groot se van de la Milano, esta nave se desprende de la Milano, para ir a Nidavellir, que es donde Thor va a armar su nueva arma, y bueno, si ya vieron la película, me entenderán. Aquí lo importante y algo muy cool es que esta nave se desprende de la Milano, es decir, que la construcción la podemos juntar con la Milano del set de Thanos, eso está muy cool, ahorita pasamos a esa parte. Mientras tanto, vamos a ver un poco el diseño de esta increíble nave. La verdad es que está bastante cool. Bueno, no es nave en sí, es como una pequeña cápsula de escape. Está cool porque tiene unos stickers y realmente no son muchos. Eso me gusta porque cuando son muchos stickers no quedan muy bien. No soy muy fan de poner stickers. Y la ventaja es que este set tiene muy pocos. Entonces, eso estuvo bien, que LEGO no incluyera tantos stickers en esta ocasión. Simplemente tiene unos cuantos que sirven de adorno, ya que esta no es una construcción demasiado elaborada. Es realmente simple, pequeña, pero funciona bastante bien para el objetivo de este set. Realmente tiene un buen diseño, bastante complejo, aunque la construcción no es tan grande, porque simplemente tiene 3 minifiguras y es un complemento para la Milano que ya teníamos, entonces LEGO no hizo algo demasiado grande. Sin embargo, nos puso varias funciones interesantes, por ejemplo, este pequeño vidrio que yo no había visto nunca en algún set, es nuevo para mí y está muy cool, porque es como casi plano, relativamente plano. Por ejemplo, si lo comparamos con este, pues este es completamente circular y este no, este es mucho más plano, entonces está muy cool porque no ocupa mucho espacio y cuando lo juntamos con la Milano funciona muy bien. Ya lo levantamos aquí y tenemos acceso a la parte de adentro de esta cápsula. Ya después simplemente podemos poner nuestras minifiguras, por ejemplo, vamos a poner aquí a Thor, creo que está más fácil ponerlo por acá, ahí está nuestro Thor, podemos poner aquí a Thor y nos queda espacio para más figuras. Podemos levantar, por ejemplo, esta tapita y que nos sea más fácil accesar aquí. Y ya podemos poner, por ejemplo, a Groot. Vamos a intentar ponerlo en esta parte. Está un poquito difícil porque el espacio está muy, muy reducido. Entonces es difícil colocar las minifigures. Ahí está Groot. Y ya por último, vamos a poner a Rocket. Un poco difícil, pero ahí están. Como ven, apenas si caben las minifiguras, ya que son 3. Entonces, ahí está, la nave con Thor, Groot y Rocket. Apenas caben, pero está muy cool. Es un espacio muy reducido y LEGO se las ingenió muy bien para que quepan todas las minifiguras. Les digo, realmente funciona como complemento para la Milano, entonces no es nada complejo. Y, por ejemplo, podemos ver que el tamaño sí está bastante pequeña, pero cuando ya la ponemos en la Milano, funciona excelente. Aquí podemos ver estos 3 puntitos que son los que se insertan en la Milano, igual con esta parte. Entonces, sí se ve incompleta, pero es por el hecho de que se junta con la nave Milano. Entonces, ya que tenemos aquí la Milano, aquí pueden ver, espero que quepa en cuadro. Sí, sí cabe. Entonces, ahí se ve el espacio donde va a insertarse esta cápsula. Podemos ver estos 3 puntitos que se insertan en esta parte. Entonces, vamos a hacer la prueba. Esto entra por aquí. Esto... Ok, tira la tapa. Ok, me salió un poquito de cuadro, pero es para que se vea un poco mejor cómo está la Milano, así, con todo y su cápsula. La verdad queda bastante cool, le da más tamaño y se ve más imponente. Por ejemplo, podemos ya jalar estas partes de aquí y ya se ve mucho más cool. Vean esto, se ve
increíble la Milano ya completa. Aparte de que está muy cool tener un nuevo diseño de la Milano, ya si ustedes tienen las versiones anteriores de esta nave, pues está muy cool para tener su colección de naves de Guardianes de la Galaxia. Pero como yo no tengo mucho espacio, voy a exhibirlos por separado. Después tenemos esta construcción que simula ser la parte donde crean el Stormbreaker de Thor, su nuevo martillo, o bueno, en este caso su hacha. Obviamente una versión mucho más simple, más pequeña, porque no iban a hacer toda la construcción. Sin embargo, me parece bastante cool. Aquí tenemos la simulación de sus rayos, de Thor, sus poderes, cuando crean esta arma a partir de una estrella en su lecho de muerte, si no me equivoco. Con eso está creado el martillo y con una parte de Groot, por eso está como ramita, está muy cool, me encantó esa parte de la película y está bien representado. Pueden ver que aquí giramos esta parte y se ve como un rayo, como energía, no sé, se ve cool la verdad. Tenemos unos pequeños stickers en esa parte y tenemos la gema del poder, que originalmente esta gema estaba en Xandar y Thanos ya la tiene, pero pues como Lego no hizo ningún set de esa escena de la película o de alguna otra, pusieron la gema en este set. Y aquí está Thor con su nueva arma, el Stormbreaker o Rompetormentas en español, el cual está increíble en la película, en serio, si ya vieron la película sabrán qué es lo que pasa con esta arma. Y creo que Lego lo hizo bastante bien, lo hizo simple, no se complicó nada y le dio un estilo que se comprendiera que está en parte hecho por Groot y que también otra parte es forjada como el Mjolnir. Esa parte del hacha está bastante cool, me gusta. Les digo, es un diseño muy muy simple, pero Lego lo hizo increíble. En serio, la minifigura de Thor se ve excelente portando esta nueva hacha. Ahora veamos la minifigura de Thor, esta nueva versión de Infinity War, que está bastante cool. Es simple porque en esta ocasión Thor no tiene su capa, no tiene su cabello largo, ni el martillo. Sin embargo, Lego hizo un buen trabajo cambiando un poco esta minifigura. Podemos ver que Thor tiene la misma cara que tienen los sets de Thor Ragnarok, sin embargo su cabello sí es nuevo y le va muy bien. Recuerdan que no le pusieron este cabello en Ragnarok porque Thor traía su casco de gladiador. En esta ocasión Lego sí puso su cabello. También le cambiaron su torso, el torso es nuevo, esta nueva impresión de su traje de Infinity War y luce bastante bien, es todo negro con unos detalles en azul que resaltan muy cool. Como les digo, realmente no cambiaron mucho la minifigura, tiene su misma cara de Thor Ragnarok con estos otros ojos que tienen como rayos, está cool, se ve extraño pero se ve cool y pues sí podemos identificar fácilmente que se trata de Thor en esta película. Sin embargo, creo que hubiera sido cool que nos incluyeran, no sé, una capa, porque en la película sí vemos usar a Thor una capa, a pesar de que eso es en otra escena, sí hubiera sido un buen detalle para tener otra variante de Thor. Digo, aquí la impresión sí está muy cool y todo, pero hubiera sido genial tener otra variante con sus brazos en color gris como lo tiene en su traje y con una capa. Sin embargo, así también está bastante bien. Ahora veamos la minifigura de Groot. Ya hemos tenido a un Groot normal, Groot adulto, hemos tenido a Baby Groot y toca Groot adolescente. Esta me parece una increíble figura, me encanta cómo hicieron a Groot, me encanta el molde de su cara. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente y es que no tiene las mismas proporciones que tiene Groot adolescente. Si ven en la película, él se ve muy delgado, muy pequeño y aquí pues por el molde de la minifigure no tiene ese aspecto. Más bien yo creo que hicieron a Groot así en minifigure porque era lo más sencillo y por el tamaño, ya que tiene una altura entre Thor y Rocket, que es la altura que tiene Groot en la película. Y pues sí, mucha gente se quejó de este diseño, sin embargo, sí era un poco difícil hacer un Groot. Si es construible tendría que ser muy grande y si es muy pequeño pues sería un molde de Baby Groot. Entonces no había una forma adecuada para hacer un Groot en este tamaño. Y creo que Lego lo resolvió bastante bien porque le hicieron inclusive un nuevo molde de la cabeza. Eso está bastante bien, en serio. Viene también con esta como ramita que le da más aspecto de Groot. Y la impresión del torso me parece bastante adecuada. Está cool, en serio, tener un Groot en tamaño de minifigure. Yo creo que lo más cool de esta minifigure es el molde y es toda la impresión que tiene. En serio, da la impresión de que es Groot y eso me gustó muchísimo. Yo sé que no es el Groot más parecido al de la película, sin embargo, me parece una buena minifigura y una buena pieza de colección. Y ya por último tenemos a Rocket Raccoon. Algo que yo les mencionaba en Groot es que es bueno que sea una nueva minifigura, ya que en este caso Rocket es el mismo que tuvimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2 de hace un año. Entonces Lego recicló esta figura, fue lo que no me gustó. Le puso esta nueva arma que en sí es una pistola con un tubito, pero luce diferente, no teníamos esta arma en Rocket. Sin embargo, mi problema es que es la misma minifigure
de Guardianes 2. Lo bueno aquí es que si ustedes no compraron a Rocket en Guardianes 2, pues es una buena oportunidad para que tengan esta minifigura. Sin embargo, pues sí creo que hubiera sido mejor un nuevo Rocket, incluso poder hacer ya la minifigura de Rocket en sus colores adecuados. Hubiera sido una buena oportunidad ya que fue Infinity War. Sin embargo, pues LEGO decidió reciclar este Rocket. Esperemos que para Avengers 4 LEGO nos traiga ahora sí una nueva versión de este personaje. Aunque algo bastante cool de Rocket es que es una minifigura más compleja porque incluye un molde especial para su cola y para su cabeza. Entonces, eso sí se agradece bastante que LEGO nos dé a este personaje en un set pequeño. Aparte de que tiene sus piernas más pequeñas, lo único normal es la parte de su torso, con una excelente impresión. Pero pues sí vemos que este personaje está compuesto por piezas bastante especiales. Entonces, sí es más difícil de producir este tipo de personajes y se agradece bastante tener a esta minifigura. Porque realmente la impresión es muy buena, vean cómo tiene sus detalles en las orejas, en los ojos, en la boca, la nariz, todo está muy bien impreso y eso está increíble tener un personaje así. Bueno amigos, espero que les haya gustado este review, aunque llegó un poco tarde, lo siento, pero estuve muy ocupado con el especial Infinity War y con otros proyectos que estoy llevando aparte del canal. Sin embargo, espero que aunque haya sido tarde, les haya gustado y les haya servido este review. Nos vemos muy pronto, no sé si en más reviews no he podido comprar otros sets, pero espero por lo menos traerles unos cuantos videos más de LEGO, más reviews, ya sea minifigures, ya sea sobres o incluso las revistas de LEGO, no sé. Ustedes comenten qué cosas les gustaría ver en el canal.